gracias a Dios, aquí estamos ya en playoff, lo que tanto hemos anhelado. Ahora esperamos pues que con la ayuda de Dios sigamos pues adelante de los playoffs. Bueno, el pasado es el pasado, ni tú y yo ya lo podemos cambiar, ¿no? Yo creo que lo que más importa en estos momentos es que el equipo se encuentra bien, el equipo se encuentra embalado. Yo le agradezco mucho a Dios y a los peloteros la enjundia que le han puesto. Y yo creo que si seguimos así podemos llegar muy, 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 muy lejos. Pues yo lo veo muy bien porque aparte de las victorias, tú lo has visto que el equipo está dando de todo, todo el mundo está dando de todo de sí, todo el trabajo que ellos saben hacer. Y pues yo espero que sigan de esa misma manera, insisto, para poder llegar lejos, ¿no? Pues todos se sienten con mucho ánimo. Yo creo que las victorias siempre nos alegran a todo el mundo. Entonces yo creo que ahorita nos encontramos en un muy buen ambiente y creo que ojalá y así se siga para llegar, insisto, mucho, mucho, muy lejos, ¿no? No, lo que pasa es que lo primero hay que creerlo, o sea, no puedes decir alguna mentira porque pues ciertamente estarás falseando, ¿no? Entonces yo creo que la verdad siempre es lo mejor y lo que Dios siempre ha pregonado es la verdad. Entonces con esa nos hemos mantenido y con esa nos queremos mantener. Pues insisto, todos los equipos, tú los has visto, fue una temporada mucho, muy competitiva. Yo creo que el nivel competitivo de esta liga ha subido, gracias a Dios, y pues yo creo que también nosotros estamos fajados en querer ser mejores y esperamos pues que así siga. No hay equipo débil, yo creo que los 8 equipos armamos muy buenos equipos. Entonces pues ahora depende del de arriba y la fortaleza y el dinamismo y el empuje que cada uno le podamos meter, ¿no? Bueno, como todo en la vida, en los cambios y más cuando te están dando resultados, pues es difícil aceptar un cambio, ¿no? Las circunstancias así lo dieron y pues aquí estamos fajados con estos hombres, siempre nosotros dándole pues la mayor confianza posible para que ellos desarrollen su trabajo, ¿no? Lo mismo que siempre, yo creo que la afición sabe y comprende que no hay cosa más importante para cualquier pelotero que la afición lo empuje, que la afición lo lleve, que la afición le dé su cariño, le dé su entrega. Y yo creo que con eso para ellos es un compromiso mucho más fuerte, ¿no? Pues nomás agradecerle a todos los medios de comunicación, a toda la gente, su gran cariño que han demostrado por Águilas de Mexicali una vez más. Y esperemos que con ello llegar muy lejos. Prodigy Internet de Telnor. Telnor, conecta tu mundo. El Sistema Universitario de Televisión, la imagen del conocimiento, es un gran esfuerzo de nuestra universidad por la divulgación de la cultura y la ciencia en Baja California. Su gente realiza producciones que ponen de manifiesto la otra cara de los diversos ámbitos del quehacer humano. Ampliar nuestra visión, fortaleciendo nuestra identidad. La imagen del conocimiento, la mejor opción en televisión regional por cable. Cuente con ello. Todo inicio es difícil, todo inicio es muy difícil, batallé mucho, trabajé muy duro. Yo desde que firmé el contrato de béisbol profesional, siempre he sido muy ambicioso, con toda ambición, con todo el trabajo, esfuerzos que hice de dedicarme al gimnasio, dedicarme a trabajar, consejos de veteranos. Batallé de todas maneras, no hay pelotero que llegue y se le dé todo servido. Es muy difícil de que un pelotero a los 18 años venga y se quiera comer el mandado, como se dice, en el béisbol profesional. Es muy, muy difícil. Una carrera estable, he logrado establecerme en 15 años.
Eso es lo más importante. Me he mantenido 15 años altibajos, he tenido muchas lesiones, he tenido años malos, he tenido años buenos, años de suspensiones, años de mitad, debido a las lesiones, medias temporadas en Liga Mexicana. Aquí esta es una liga que me he mantenido más sólido, más fuerte, pero yo describo mi carrera, una carrera sólida, buena, no la mejor, no, pero creo que puedo dejar mi nombre grabado en el béisbol mexicano. Al principio mi carrera era muy difícil, cualquier cosita, me quería pelear con el manager, me quería pelear con un directivo, con el contrario, con el pitcher. Tengo muchas anécdotas debido a eso, pero es difícil, siempre he sido de un temperamento muy fuerte, lo sigo siendo, por el coraje que le tengo a mi trabajo, por el cariño que le tengo, pues quiero más, cuando me vea mal, me molesto conmigo mismo. Y pues esa es la razón, creo yo, una de las principales razones de por qué me he mantenido. Hay que tenerle coraje, cariño a lo que haces, ¿verdad? Si eres pues una persona que no tiene anhelos, que eres conformista, en cualquier trabajo vas a fracasar. Hay que apretarse la rienda, jalarse la rienda a cada quien. Pues ser duro con uno mismo. Yo soy mi peor crítico, mi crítico más duro que tengo, conmigo mismo. Acepto críticas de compañeros, pero yo me encargo de arreglar las situaciones conmigo mismo. Yo soy muy duro conmigo mismo, fallo y soy muy duro, me critico mucho y en el terreno pues trato de a mí nadie me va a intimidar, yo tengo muchos compañeros que fuera del terreno hemos jugado juntos, somos muy buenos amigos, pero en el terreno, como que dice, yo me transformo, es mi trabajo, de esto vive mi familia, y si alguien va a quererme quitar la comida de mis hijos, pues yo voy a tratar de quitarle la de ellos. Ya sea el béisbol es trabajo de hombres, hay que tener pantalones para jugar esto, a la hora de recibir pelotazos, a la hora de agarrarte con el contrario, y eso es como soy yo. Yo no me intimida a nadie, y no porque dice que mi intimidad, va a haber jugadores mejores que yo, jugadores más fuertes que yo, pero yo tengo mi línea de juego, ¿verdad? Y que trato de seguirla, y así voy a hacer hasta el día que me retire. Miedo a culminar mi carrera antes de lo pensado, esto, nada más. Miedo, nada le tengo. Temor, miedo, preocupación de que tengo unos planes a futuro. Hay mucha gente detrás de mí que depende de mí. Y pues tengo unos planes ya, pues a los años que quiero jugar, llegar a establecerme, o sea, estar bien económicamente con lo que quiero llegar a ser. Y pues es el miedo de no llegar a culminar los sueños que tengo, porque pues no tengo preparación, no soy egresado, no tengo ningún título, y pues eso pues es estar de miedo, ¿no? De que ya a una edad de, no sé, 40 años que quieras empezar una carrera, pues ya va a ser muy, muy cansado. Muchas veces pues tuviste toda una vida, se puede decir, una carrera, te dedicaste y que pues te fue muy bien, ganaste buen dinero, viviste un nivel muy bueno, y de repente que pues eso no está ahí ya, pues es doloroso. A mí me da miedo, diario pienso en eso, y es por eso de lo que salgo diario, día con día, a tratar de hacer el trabajo, porque yo sé que el día que no sirva yo me tengo que ir. El béisbol va a seguir conmigo o sin mí, y el día que llegue mi retiro va a haber jugadores mejores que yo, siempre va a haber jugadores de primera calidad, siempre va a haber jugadores de todo tipo de jugadores. Entonces, se fue don Héctor Espino, se fueron los grandes del béisbol mexicano, y sigue habiendo béisbol, sigue habiendo jugadores de la época dora. Entonces, yo lo que quiero es prepararme para mi retiro, y los años que me quedan quiero aprovecharlos, y me cuido bastante, tengo que aprovecharlos porque una vez que me vaya ya no voy a decir, Dios, quíteme 20 años, ya me fui y me tengo que ir. Tengo ya años pensando en el retiro, pero no el retiro inmediato, tengo que retirarme, como te repito, hasta que tenga mis metas económicamente bien hechas, y si no me voy a ir, me quiero retirar en plenas facultades, es uno de mis anhelos, otro de mis anhelos, lograr lo que quiero lograr, y el día que me retire, tener una temporada sólida, porque la gente, yo soy muy orgulloso, la gente no me gusta que, yo entiendo que el,
hoy, mañana te abuchean y que un juego malo lo va a tener cualquiera. Pero no acepto yo tener temporadas. O sea, o que la gente te diga, sabes que ya estás acabado, no sirves para nada. La misma gente que te aplaude, el día de mañana me va a abuchar y me va a tirar en cara que ya no sirvo para nada. Y eso yo no lo tolero, no lo soporto, no. Yo siempre he tratado de triunfar. A veces no lo he logrado, pero siempre en mi mente está más triunfar, tener éxito. Y el día que la gente pues se me echa encima diciendo que es un acabado, que no sirvo para nada, todas esas cosas que gritan, sí me va a doler mucho, entonces quiero irme antes de que empiece eso. Me quiero ir y me voy a ir antes de que empiece eso. Unos logros, unos números personales que en esta liga, principalmente en esta liga, esta es la liga la que más me ha entregado, he tenido mejores temporadas. No sé, la liga verano es una liga muy buena a nivel, pero no sé, a mí me ha afectado mucho, no sé, el estar lejos o no sé, yo soy un jugador más sólido aquí, todo el mundo me lo dice. Pero en el béisbol lo que más hace falta yo creo es unos metas personales en cuestión de números, ¿verdad? Ofensivos. Quisiera uno de mis mayores anhelos, ojalá que el día que lo logre, pues voy a estar feliz y se va a ir acercando más mi retiro. El próximo año pienso y a ver si puedo llegar al segundo sitio de jonrones de todos los tiempos de esta liga, que para mí es un honor demasiado grande llegar a pensar que voy a estar al lado de un Héctor Espino, que la verdad nunca lo pensé, nunca me imaginé hasta que será hace unos 3 años. Dije, pues llevo un paso sólido, entonces puedo llegar a la hora. Y este año yo pensé que me iban a faltar 3-4 años más y este año logré cosas que no pensaba, o sea, que quería hacerlos, pero no pensé que se fueran a dar, pero con las ganas de siempre hacerlo, siempre he pensado positivo. Y son números positivos, números ofensivos que quiero llegar, en tanto producidas, estar en carreras producidas, jonrones de por vida a esta liga, y pues otros números en Liga Mexicana, en jonrones también, carreras producidas. O sea, yo soy un jugador que no puedo hacerte contacto porque no sé hacer los fines de espacio. Fallo. Los jonroneros dicen que fallan mucho, pero yo cada que conecto la bola, mis batazos son sólidos, son fuertes, grandes, largos, pero es así nací, como te diré, es como si me pidieras a mí, pues, róbate 20 bases. ¿Verdad? Me vas a pedir el trabajo que hace Chris Prieto o filea como Chris Prieto, pues es que sí va a ser un paquete muy grande el que me hace porque no lo puedo hacer. Yo toda mi vida, toda mi carrera de beisbolista, desde que estaba en ligas pequeñas, siempre sobresalí en jonrones, todo esto es un don que tuve, como otros pitchers que tienen un tal picheo, unos fildeadores, unos corredores, un shortstop, entonces las facultades que Dios te dio. A mí me dio esas facultades, la fuerza de poder levantar las bolas, de hacer caminar las bolas, porque hay muchos jugadores mucho más fuertes que yo, y yo conozco jugadores más fuertes que yo, y no tienen el swing para pegar jonrones. También es eso, no nada más la fuerza, es tu mecánica, tener la mecánica, el swing para poder levantar las bolas. Y la verdad no me presiono nada, me presiono más, me enojo más, me molesto más cuando estoy mal en mi mecánica. Cuando yo estoy mal en mi mecánica, fallo mucho. Cuando me encuentro con esa mecánica, que es cuando doy bastantes jonrones. Es una sensación con el bat, más bien, te voy a decir una verdad. Pegas un jonrón, bueno, pegar un jonrón a la hora que se necesita, una hora importante en un juego de playoff, una final, una serie del Caribe, o lo que sea, en un juego de temporada regular, es muy importante, es una satisfacción saber que llevaste y pusiste tu granito de arena para que tu equipo saliera adelante. Y en la sesión del bat es chistoso, no sientes nada absolutamente. El bat como que le das a la bola como si lo estuvieras pegando con un bat de algodón. No hay las manos, nada, es una cosa como en cámara lenta. Le das a la bola, sale y todo lo haces en cámara lenta. Cuando fallas, ves las fallas, pero cuando le das a la bola así, no se siente nada. Y en lo personal, cuando, repito, pegas un jonrón, es agradable, es decir que estás haciendo tu trabajo, tratar de hacer tu trabajo. A mí nada me sirve, pues, ir a agarrar una base, a pagar un hit. Sí,
muchas veces lo necesitas, pero yo soy un pelotero que pues trato de, pues, ya si no doy jonrón, pues trato de pegar un doble o descansar un batazo largo, porque yo anclarme en la primera base, pues, no me robo la base, no me voy, o sea, una jugada que me pueda lastimar a la hora de barrerme, pues es peor para mí. Entonces, es una sensación bonita, es una sensación bonita, cualquier pelotero te va a decir, es una sensación muy bonita pegar un jonrón, pues dicen que es el batazo más espectacular del béisbol, ¿verdad? La vida es todo. La vida para mí es primeramente. La vida es estar feliz, tener una familia, tener mis padres, mis hermanos, tener gente que me quiere, que está conmigo. Eso me motiva a querer más mi trabajo. Mi trabajo, el béisbol, es un simple trabajo, ¿verdad? Que sí, dicen que cuando hagas lo que hagas, hazlo con corazón. Yo me pusieron en ese trabajo, llegué a ese trabajo, a esta profesión. Y a través de los años le he tomado un cariño, un amor profundo, me ha dado todo, me ha dado muchas satisfacciones, pero me ha quitado mucho también. Me ha quitado mucho. Una de las cosas, como te digo, mi familia para mí es todo, mis hijos. Y el no estar sin mis hijos, el que mis hijos crezcan sin mí, que van a crecer y el día que yo llegue a la casa se van a ir, pues eso digo tú. Pues el béisbol me dio todo, les dio comodidades, vivimos a gusto, pero el béisbol me quitó criar a mis hijos, educarlos a mis hijos. Entonces, hay muchas satisfacciones, pero también hay muchos momentos amargos, las derrotas, todo eso. Pero en sí, el béisbol para mí es todo, aparte de mi familia, aparte de mi vida, la gente que me da mi felicidad, la gente que me quiere. Es el béisbol para mí es todo. Estoy agradecido el día que yo me retire del béisbol. Voy a sufrir porque pues, estás acostumbrado a hacer esto que toda la vida lo has hecho. Voy a tratar de mantenerme, pues yo creo, estar uniformado en esta liga para no perder ese cariño que le tienes al béisbol. Yo pienso que voy a estar dentro del béisbol hasta el día que me muera, a que me vaya. Pero para mí el béisbol es todo. ¿Por qué? Porque me da para proteger a los míos, me da satisfacciones, me trata bien, me gusta brindarme al público, a la gente, me gusta que la gente aplauda, que la gente te aprecie, que salgas del estadio y que la gente te dé las gracias por muchas veces momentos agradables, a lo mejor ahí la gente viene el público a desahogarse, de ver un juego de béisbol, si tiene la gente problemas, si una vez a la gente le gusta una jugada, un jonrón, X, el jugador, sales y te dice, ¿sabes qué? Que bien jugaste, firma una pelota, una fotografía. Esas cosas son las que le gusta a uno como jugador. La gente, a mí me gusta ver el estadio lleno, que la gente se prenda, la gente que grite, que se le entregue a su equipo. Esas cosas no se olvidan. Todo va junto con pegado. El béisbol, viene la gente, el público es muy importante, el compañerismo, todos los compañeros. Conoces amigos, te haces amigos para toda la vida de compañeros. Y pasas momentos muy agradables. Pero también te quita, y yo pienso que el día de mi retiro va a ser duro para mí, como cualquier otro jugador, todos los jugadores, pues después de jugar 15, 20 años, te imaginas, a dar otro paso en la vida, pues va a ser un cambio brusco, pero todo el ser humano se acostumbra a lo bueno y a lo malo, ¿verdad? Y repito que el béisbol es para mí todo, me ha dado todo, muy agradecido el béisbol me ha hecho un hombre de bien, he aprendido mucho, no nomás el béisbol, la disciplina que se tiene que llevar dentro de un trabajo. Antes no la tenía, era un jugador rebelde, un jugador que no me interesaba, no me importaba nada. Ahora sé por dónde caminar, sé por dónde no caminar y muy agresivo al béisbol, de que me dio la oportunidad de vestirme de beisbolista y hacer mi carrera como beisbolista. Agradecerle a la gente, a toda la afición del béisbol, Mexicali, especialmente Mexicali, que es mi tierra, es mi gente, aquí es mi estadio, mi equipo. Pues que yo he estado, cuando el primer año que llegué a Mexicali estuve medio titubeante, yo sabía cómo era la gente aquí en Mexicali, muy fuerte, se metía mucho con el jugador. Llegué un poco titubeante en el aspecto de que me irán a aceptar, iré a fallar, iré a lograr lo que quiera yo fijarme.
y pues agradecerle que me han aguantado, que me han aguantado. He tenido años buenos, he tenido años muy buenos aquí en Mexicali, creo que los mejores años de mi carrera han sido aquí, años flojos. Gracias a Dios, el campeonato del año pasado me dio una satisfacción muy grande porque se me logró hacer, ser campeón con Mexicali. Ya era el quinto año y no podía ser campeón con Mexicali. Yo tengo muchos campeonatos en esta liga, pero con Mexicali no podía lograr el campeonato. Y que, pues, repito, darle las gracias. Estoy muy contento aquí en Mexicali. Para mí, es mi tierra. La gente se me ha entregado, la gente nunca me ha faltado el respeto aquí en Mexicali. He fallado y comprenden. Y pues estoy muy contento con eso y me gusta que acepten que soy humano, que fallo, voy a fallar. Pero de mí siempre salen, voy a tratar de hacer las cosas bien por el bien del equipo, por el bien de la ciudad, por el bien del público que venga a apoyarnos. Y pues que nos sigan apoyando, que nos sigan apoyando, que vamos a pelear hasta el último, hasta donde se pueda. El equipo está muy motivado y que pues siempre estén con nosotros, que el equipo de nosotros le dé mucho a la afición y estamos muy agradecidos con ellos. Y que pues hay que trabajar en conjunto, ¿verdad? A nosotros jugadores no nos gusta ver las gradas vacías y mucho menos ver gente que viene a echar a perder el espectáculo, como gente pues, que a veces se pasa, ¿no? Este es un ambiente familiar, los niños, las señoras, esposas, novias, muchachos que vienen, que se diviertan, que nosotros nos divertimos cuando ellos están libres, cuando ellos están contentos, cuando ellos están metidos con nosotros, eso nos gusta a nosotros y ojalá que sigan así, que es, no este año, los años por venir. Distancia que te aleje. La radio cultural te da más. Música, la más amplia variedad de géneros musicales desde sus inicios hasta la actualidad. No solamente escúchelos, sino aprenda más sobre ellos. Información, entérese oportunamente de los acontecimientos que hacen historia en nuestra región, así como lo más relevante de la información nacional. Más noticias en sus tres emisiones diarias. Educación y entretenimiento, arte, cultura, programas internacionales, ciencia, tecnología, salud, series infantiles y más. Lo único que tiene de menos son cortes comerciales. Radio Universidad. Más de dos décadas de ser la alternativa cultural en la frontera norte. Bienvenidos al segmento Medicina del Deporte. Hoy tocaremos un tema muy importante, que es cómo llevar una sesión de actividad física. Ya motivados a llevar la actividad física y estar haciendo ejercicio en forma rutinaria, es importante que sepamos cómo hay que realizarlo. Para esto es importante entender que una sesión de ejercicios se divide en partes o etapas, que son tres principales: una de calentamiento, una sesión principal o una parte principal y una parte de enfriamiento o recuperación. En la primera parte, la de calentamiento, por todo el mundo la hemos escuchado que existe, pero no todos la ejecutamos. El hacerla es tan importante que de esto depende el evitar lesiones, el condicionar al cuerpo y a las articulaciones para que esas estén preparados para realizar la actividad física, el ir aumentando nuestra frecuencia cardíaca y nuestra frecuencia respiratoria para que el cuerpo esté listo para incrementar su actividad física. Esta parte debe de realizarse por lo menos unos 10-15 minutos para una sesión no muy fuerte. El calentamiento siempre será proporcional a la cantidad de ejercicio. Si somos un deportista de alto rendimiento, pues veremos que el calentamiento nos llevará 45 hasta una hora, nada más dedicado al calentamiento. Pero para la gente, como todos nosotros, que está decidida a hacer una rutina de ejercicios para mantener la salud, será suficiente con 10-15 minutos. La sesión principal de entrenamiento será un promedio de 30 minutos a 45 minutos, depende de la fase o del avance que hayamos presentado. Con esos 30 a 45 minutos será suficiente para mantenernos sanos, siempre y cuando hayamos calentado bien y lo estemos ejecutando
de 3 a 4 veces por semana en días alternos. La otra fase, la fase de enfriamiento, que es así, no es conocida por todo el mundo, es muy importante. Tan importante que de esto depende el que nos recuperemos y que vayamos bajando progresivamente la intensidad de nuestra fase principal de entrenamiento. Al ir disminuyendo progresivamente la intensidad, haremos que nuestro corazón, expresada su actividad en la frecuencia cardíaca, se vaya recuperando paulatinamente y que de tener un corazón acelerado a 150 latidos por minuto, vaya bajando progresivamente a cifras normales que los tenemos alrededor de 80 por minuto. Esto es muy general, no hay que olvidar que esto siempre debe de individualizarse. Además de la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria es importante que vaya disminuyendo progresivamente. Hablamos principalmente de la frecuencia cardíaca y frecuencia respiratoria porque son de los sistemas que principalmente estamos monitorizando y de los que más vamos a ejercitar para poder realizar nuestras actividades de la vida diaria. El enfriamiento es una parte muy importante, tan importante como el calentamiento, tan importante como la parte principal. El enfriamiento siempre debemos de realizarlo. Con esto les recordamos que este es el segmento de medicina del deporte y que la salud y la actividad física son la base para mantenernos en buen estado y una buena calidad de vida. Gracias.